Y aquí tenemos en este momento una camioneta de la empresa Televisa, donde mi papá fue muchos años director, de hecho, de cámaras, de jefe de producción 60s y 70s, don Jorge Mijangos Domínguez, al que le mando un saludo y le dedico también esta entrevista. Tenemos aquí a mi tocayo, Jorge Amaya, ¿verdad? Efectivamente, que nos va a platicar por qué escogieron Atlixco para hacer la producción de esta novela que aquí tenemos, que se llama la producción Las Alas de San Miguel. Sí, bueno, pues es un lugar bellísimo para tener locaciones, las cuales pues impactan en el público en una manera narrativa y es para promocionar también nuestro país, ¿no? Pero básicamente. Claro que sí. ¿Qué le quieres dejar al público de Televisa, básicamente, pero también al de Tomando Café con Jorge Ángel Mijangos, acerca de por qué deben de ver esta novela y qué le quieres dejar para que se sienta orgullosa la gente de Atlixco como mensaje a la gente de este lugar? Pues es un respiro al ambiente nacional. Sin duda lo que buscamos es un entretenimiento para el público que pueda llegar a evadirse un poquito de nuestra realidad, cual estamos pasando, y que sea entretenimiento y que se divierta la gente y no se la pierdan. Claro que sí, por supuesto que mucha gente no se lo va a perder. Jorge Ángel Mijangos, quien nos recuerda que la grandeza de la vida está en la grandeza de su ser. Gracias, hasta pronto. Vale, gracias, hasta luego. Bye.